Oye, Juan. Dime. ¿Qué sentido tiene la putísima casa que te has comprado? ¿Qué sentido tiene? Me gusta. Es buena, ¿no? Eso en España vale 5 millones. ¿Qué haces aquí, Juan? Aquí nos… ¡Cállate! ¿Qué haces tú aquí, muerto? ¡Me dejas hablar! ¡Tú eres un muerto! ¡Vete a la mierda! ¡Eres un muerto! ¡Estabas muerto! ¡Déjame hablar! ¡Vete! ¡Estoy en una prórroga de Food Champions! ¡Vete! Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Hola. Ya te quejaste por Twitter, ¿no? Ya vi. No me quejé de eso. Me quejé de Twitch. Ah, ok. Para variar, ¿no? Venid aquí. Amigo, por el momento estoy bien, pero consígueme un contrato. ¿Tú no vas a ir aquí? Okay, te consigo un contrato. me han ofrecido cosas, pero no me decido. Buah. Ah, ok. Bueno, los soborno así. A ver, si voy a tener una casa como la de Juan, igual me lo pienso, ¿eh? Yo es que necesito pagar la casa, entonces seguramente tal vez tenga que hacer unos mesecitos en Kik el próximo año. Pero, oye, pregunta íntima: ¿es comprada o alquilada? Es comprada. Amigo, lo que debe estar pagándote, chabón. Fuera broma, esa casa en España vale 3 millones de euros. Luego te cuento más o menos cuánto salió. Vale. ¿Me puedes decir a mí también, porfa? Me da curiosidad. Es increíble. A ver, tú eres de Argentina, también salta la barata. A ver, tú también puedes conseguir algo bueno, ¿no? Sí. Tú vives en el último piso de Obelisco. Me da curiosidad. Bueno, luego te lo cuento. Es muy bonita, la verdad. Oye, va y vino. Claro. Che, ¿te puedo comprar un cuarto en tu casa cuando voy a México? Tengo un cuarto libre, te lo puedo rentar. $30,000 el mes. Pero, amigo, $30,000 el mes, con eso me alquilo de la mejor casa de México. Es que necesito pagar, entiéndelo. Oye, porque tu skin es como rosa. Porque me quedó de un evento que jugué y no me la cambié. Oye, yo me puse la que tú ayer me hiciste, pero no funciona. No cambia. Con la que entras ya te quedas todo el evento.